Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Fran Jodar. En este vídeo me gustaría reflexionar acerca de cómo afrontar las preocupaciones o los pensamientos recurrentes que vamos teniendo, de tipo, por ejemplo, obsesivo o pensamientos acerca de cosas que nos generan mucho estrés, mucha ansiedad y que, bueno, los tenemos como en bucle, dando vueltas en nuestra mente y también pues un poco como si estuviésemos rumiándolo, ¿no? Entonces, una de las principales características de los pensamientos negativos que están en bucle en nuestra mente es que generan mucha tensión y nos quedamos atrapados en el conflicto que nos suponen porque nos involucramos en ello. Es decir, le damos credibilidad, nos involucramos para buscar soluciones, queremos. Entramos en el juego del control, deseamos de alguna manera controlar esa realidad que nos sugiere, que nos atemoriza y que nos habla de un futuro catastrófico. Entonces empezamos a desarrollar en nuestra imaginación, en nuestra mente, una realidad paralela a la cual nos desplazamos del presente hacia un futuro incierto al cual le damos mucha credibilidad, no porque los pensamientos sean veraces o sean reales, sino porque al ser muy impactantes, ese impacto emocional es lo que le da credibilidad. Por lo tanto, pasamos tanto tiempo involucrados en esos pensamientos con el ánimo de controlar esa realidad, de evitar por todos los medios esa realidad, que al instalarnos en ello, no paran de ser recurrentes. Muchas veces queremos controlarlos a través del escape, de fugarnos de ellos, ¿no? Y eso es imposible puesto que estamos generando ansiedad, tensión y de alguna manera estamos dando energía cerebral a esos pensamientos, favoreciendo de modo contrario a que se instalen. Por tanto, uno de los mitos que hay que afrontar es que los pensamientos negativos, tipo obsesiones, preocupaciones recurrentes, rumiaciones, una de las cosas más convenientes es prestarles atención, no precisamente no prestarles atención o prestarle demasiada atención. Una de las estrategias que recomiendo es prestarles atención intentando averiguar qué realidad nos están intentando mostrar o nos están intentando advertir para que nos protejamos. Nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro, está diseñado para ayudarnos a sobrevivir. Entonces, esos pensamientos, por muy locos que puedan parecer o muy penetrantes, por muy asfixiantes que puedan resultarnos, en realidad tratan de protegernos y lo tenemos que tomar cariñosamente, como una advertencia, como una ayuda de nuestro sistema nervioso primitivo. Pero la atención a la que nosotros vamos a volcar en ellos va a ser una atención de curiosidad, vamos a curiosear acerca de esa realidad, pero sin juzgar la realidad. Es decir, si es, por ejemplo, tememos que nos suceda una enfermedad, o tememos que les pase algo a algún ser querido, tememos que nos pase algo en el trabajo o en el trabajo de algún familiar, vamos a prestar atención a lo que esos pensamientos nos sugieren desde la curiosidad, desde intentar saber qué es de lo que nos intentan proteger, pero prestando máxima atención en el presente a la misma vez, que es, vale, esta es la realidad que me sugieren, ¿qué tengo en mi presente que me hace vivir una realidad diferente a esta? Por ejemplo, si temo que me despidan del trabajo, es qué hay en mi presente laboral que me permite tener una realidad diferente en cuanto a que a lo mejor hay cosas que me gustan de mi trabajo, a lo mejor hay compañeros de trabajo con los que disfruto una barbaridad a pesar de que el trabajo que tengamos nos resulte muy aburrido o nos resulte muy o que nos haga sufrir mucho porque tenemos un responsable o una responsable muy agresiva, muy controladora, ¿no? Entonces, ¿qué hay en mi presente que me pueda hacer disfrutar de esta realidad? Si tememos que nos suceda alguna enfermedad o algún ser querido le pase algo, es centrarnos en cómo estamos ahora, cómo está esa persona. ¿Qué hay en nuestro presente que contrasta con ese futuro? Porque muchas veces gozamos de una salud absoluta o lo que tenemos delante es a un ser querido que vive una realidad absolutamente normal y nosotros estamos matándolo de antemano, ¿no? Estamos en nuestra mente
propiciándole que le ocurran todas las adversidades posibles o incluso hacia nosotros mismos, ¿no? Entonces, que hay en mi presente, que yo me puedo involucrar, que me muestra una realidad diferente y en la cual puedo disfrutar, tengo gozo, tengo alegría, tengo júbilo y me permite tener una vida plena, ¿no? Entonces, es prestar atención al pensamiento para no generar tensión que lo refuerce, que lo ancle en nuestra mente. Y después volcar la atención al mismo tiempo en nuestro presente para las cosas que nos hacen gozar, que nos permiten vivir una realidad bien diferente a lo que esos pensamientos nos muestran. Y otra segunda cosa que podemos hacer, algo que suele funcionar bastante bien cuando tenemos destreza en ello, es tolerar que los pensamientos estén ahí, porque muchas veces ni siquiera queremos que algo se nos pase por la mente. Rechazamos por todos los medios tener ciertos pensamientos, ciertos recuerdos, ciertas imágenes, ciertas sensaciones. Entonces, tolerar que eso esté ahí durante un rato, porque si no luchamos contra ello, si no lo reforzamos con energía cerebral, tal cual bien aparece algo en la mente, se va, aunque pueda volver al cabo de un rato. Pero la mente tiene un funcionamiento cíclico. Algo aparece, algo se va, a no ser que nos involucremos en ello y lo reforcemos con energía cerebral, reforzando las conexiones entre neuronas que son las que están propiciando esos pensamientos, esas sensaciones, esas emociones. Así que espero que te haya servido esta charla, esta conversación acerca de este tema, que es un tema que me suelen preguntar mucho en redes sociales. Así que nada, te deseo que vaya muy bien y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.